Ahora está Pues activado. a ver, ahora te digo que tiene un delay. Pues ahora está Ahora. activado. Ahora. Ahora sí. Vale, ahora sí. Vale, aquí podríamos vender los objetos uno a uno, ¿vale? Los tengo puestos la maleta que se ordene para los objetos que inservibles me salgan primero, ¿ves? Los vender primero. Puedo venderlos uno a uno, o tengo aquí una opción, venta rápida, que me venden todos los objetos inservibles. ¿Vale? Ocúpate de esas torres de radio. Si no, no podré Buena conseguir pinta. mercancía de las aldeas remotas. Y créeme, Gráficamente tienen es una algunos maravilla, juguetes ¿eh? que te vendrían muy bien. ¿Qué te gustaría comprar? Mira. En el juego podremos ir recogiendo plantas, matando animales, despellejándolos. Que vayamos cogiendo podemos craftearnos cosas, botiquines, mejoras para cazador, mejoras de combate, pistolera para llevarnos armas, porque si no hacemos ninguna de momento solo podemos llevar una, carteras para llevar más dinero, mochila para llevar más objetos, jeringuillas para curarnos, bolsa de munición, bolsas de objetos lanzables, bolsas de explosivos, depósitos para aceite para lanzallamas, pilas para cohetes. Está petado de cositas. Ahora mismo el juego, bueno, tengo un poco desbloqueado. Conforme vayamos avanzando y haciendo misiones, irán desbloqueando más objetos craftables. Y lo que me interesa ahora mismo, porque tengo la mochila bastante cortita, es hacerme una mochila. Tengo la mochila sencilla, quiero la reforzada. Y para eso voy a necesitar dos pieles de tamiz. Muchísimas gracias. En el minimapa, como podéis ver, nos marca que hay una hoja verde por aquí cerca. Es esta de aquí. A nosotros. Es el vehículo que podemos coger. Ahora vamos a ir a coger uno. Cofre. Tienen marcado en el mapa como un vehículo. Guay, acabo de rebotarlo para que lo vea. Van a entrar, te lo diré. Va a entrar probablemente gente de Ubisoft, ¿vale? A ver qué le paro. Le he rebotado a Karen y a la gente de Ubisoft. Eso es.
Ahora mismo te estamos viendo, como hay un delay de unos segundos, estamos en medio de una carretera de tierra, ¿no? Una playa. Qué chulo, tío. Para flipar, ¿eh? Oh, yo me acuerdo del primer Far Cry con la playa que ya nos molaba. Y mira esto. Estoy flipando. Súper bonito, ¿eh? ¡Que viva el PC! ¡Que viva! La consola no está en años luz, Están años luz de estos, ¿eh? Gráficamente. Está precioso. ¡Ladrón! ¿De qué? Estoy hablando con Kring. Estamos en streaming enseñando Far Cry 3, si quieres verlo, en la tele. Oh. ¿En cuál tele? La nuestra. MMGamer TV. Voy. Que es una preciosidad. Yo lo tengo muteado porque es que si no se acopla. Los que estamos dentro del canal de streaming, por audio, si le damos al audio se acopla. Qué preciosidad. Bueno, pues sigue ya matando, ¿no? Para ver la parte de acción, porque además está... Esto estará lleno de piratas. Buscaré desde dónde echar un vistazo. ¿Está infectado de pirata en teoría? Me dice que sí, pero si te mate a los operadores de radio y consiga su información. ¿Ah? Ahora vengo, piratas. Buddy left your channel. Buddy left your channel. Vale, Jason. Hora de acabar con esos piratas. Vamos a entrar en acción. Lo que haces es mutearme yo y así os oigo la música y te voy a ti comentarlo, ¿vale? ¿Me has oído? Se te oye lejísimos, tío. A tope, ¿no? Pero lo que se me ocurre es que bajes el audio del juego, a ver. De todas maneras da igual porque está precioso igual. Venga, justo un trabajo. Veía que sonaba algo por aquí.
habilidades tenemos tres ramas donde colocar los puntos. Ahora mismo tenemos tres puntos. Esta, por ejemplo, mejora la puntería al disparar desde la cadera. Los efectos de la jeringuilla creada duran un 25% más. Muerte desde arriba. Pulsa espacio para saltar sobre un enemigo que esté debajo y matarlo. Y esta, pulso firme, para estabilizar la mira. Cuando llegó una mira telescópica. Gana una unidad más de salud. Vamos a poner otra. La verdad que la salud está bastante cortita al principio. Bueno, las habilidades son unos tatuajes, que son tatuajes. Cada vez que vayamos adquiriendo habilidades, nuestros brazos nos iremos tatuando más cosas, ¿vale? Ahora mismo vemos el abanico de posibilidades, que sería el tatuaje completo en gris, y en blanco lo que llevamos tatuando, las habilidades que tenemos. Mira, esto es una cosa muy buena, primer auxilio mejorado, porque cuando no tengamos botiquines ni jeringuillas, podemos dañarnos el brazo con esta habilidad, así que la vamos a pillar. Y esta, que regenera la salud, también. Acabo de colocar un negro de Uplay, tatuado. Y ahora vemos el brazo, nuestro tatuaje. Está precioso. Se han ido estos a canal de streaming cuando tenemos estar nosotros ahí. Me parece una preciosidad de juego, la verdad. Me estoy muy sorprendido. O sea, yo sabía que habían hecho un gran trabajo, pero no ha pasado por mis pezuñas el juego. Y hombre, la verdad es que hay que felicitar, ¿eh? Hay que felicitar al equipo de Ubi. Ese es otro gran detalle. Sí, porque ahora mismo hablamos de memoria, no sé si habrá algún chaval, alguien que nos esté viendo que lo pueda comentar, pero se trata de un motor propio, ¿no? ¿Qué motor es? Motor. Yo sí, a volapié. Pero yo creo que es un, no sé, que me parece. Sí.
sudando como un cerdo. Oh, es una belleza. Claro, que a la gente que no se entra también en los videojuegos casi por los ojos, ¿verdad? Pero es que luego es divertido, evidentemente. Hacia la gente que esta noche haremos también streaming de The Secret Wall, ¿verdad? Que estamos haciendo todas las mazmorras para que lo vean. Y luego estará, por supuesto, en YouTube. Vídeos para pedir el rescate en la CP. ¿Va a pedir rescate? Me dijeron que buscase compradores. Hablo. Cuando llegue el dinero de los padres, los venderemos en el mercado negro y se los llevaremos a quien los compre. ¿Cobrar dos veces? Yo digo que sí. ¿Eh? Dejaos de charlas. Alguien ha activado una alarma en el Medusa, idiotas. Pues estamos cerca. De hecho, se ve desde aquí. Mierda, vienen a por mí. Estoy listo. Ahora o nunca.
matándolo. Dennis, he atacado el Medusa. Los piratas enviaron un mensaje. Jason, Bass nos quiere muertos. No hay tiempo para hablar. Ven a la aldea de Amanaki. Necesitamos tu ayuda. Bueno, pues ya. Es siempre lo más práctico. Sí, bueno, claro, si no. Ya demasiado los viajes. Podemos usar esta moto de agua, ¿eh?
¿Qué ha pasado? Bass se prepara para atacar nuestra aldea. Ahora mismo está reuniendo armas. Mis amigos están en apuros. ¿Qué decía el mensaje? Los han llevado a un sitio llamado CP. Bass pedirá rescate por ellos, pero los venderá de todas formas. Eso es bueno. Queda tiempo. Jason, por favor, lucha por nosotros. Matarán a los Rakiat. Si logras sabotear las armas de Bass, lo debilitarás y será más fácil matarlo. No. Lo haré. Puedes ayudar a los amigos, pues sería ya la leche. Sabía que podíamos contar contigo. Los piratas almacenan armas en el aserradero de la jungla. Apaga la alarma primero, ¿vale? Si salta, reforzarán la protección de su arsenal. Roba los explosivos y luego destruye las armas. ¿Entendido? Vale. Suerte. Pero creo que antes de continuar con la misión, voy a ir a acampar a mi madre para hacerme una mochila más grande, porque el problema de la mochila me está esperando mucho, ¿vale? Es súper importante, claro. Sí, sí. ¿Ves que en el mapa está marcado diferentes tipos de animales? Sí. Pues nos indica donde hay una concentración más elevada de esos animales en la selva. Yo necesito matar tapir. En esa parte del mapa. Cuanto más torres tengamos bajo nuestra influencia, más barato nos costará la compra de armamento, pensación, munición e incluso llegaremos a conseguir algunas gratis. Vamos a buscar a Capi, a ver si podemos encontrar alguno. Y que no es un juego de ir matando todo. Thank you.
no tienen escuela. ¡Matadlo! Lo que quieres decir, sí. Dragón,
Mediante su olor. Además, los animales tímidos no irán cuando te acerques a ellos. Vamos a probarlo. Hemos puesto en el siguiente. Thank you.
¿Qué aspecto tiene un tapir? Porque lo estoy buscando y no lo encuentro. Tapir es como, es un ungulado pequeñito, como un ciervo sin cuernos, sí, chiquitillo. Un cervatillo pequeño, ¿verdad? Exactamente. Claro, es que los he visto cuando empecé el juego. Pero muy pequeñitos, bajitos. No, pequeñitos, como un gato. Necesitas por narices, ¿no? Hacerte un equipo más grande. Tortugas son una preciosidad, ¿eh? Las tortugas son una preciosidad. Sí, sí, no, es que está al máximo. Vamos a pasar un poquito de caída. Dispares a mí. Buah, acabo de encontrar un tapir. Maravilla. Qué asco. Sí, no. Thank you.
encontraré y os mataré. Eso no es competencia de puta. Los ojos muy abiertos, ¿eh? El agua es otra virguería, ¿eh? Joder. ¿Sí? Que el agua es otra virguería. Sí, es impresionante. ¿Has visto todo ello? En el mismo mapa, en esa dirección que estoy apuntando, esas son misiones de se busca muerte. Unas misiones que podemos coger y nos mandan matar a un enemigo en concreto. Al dinerillo, recompensa, misiones aleatorias aparte de la misión principal. Alucinante, guapa, vamos tranquilo por ahí, tío, buena primera salud, unos tigres. Se te tira encima, ¿sí? Eww.
cono, que parece una especie de curación azul, no sé realmente para qué es. Ah, entrega, lleva suministros médicos en este vehículo hasta la bengala, por misiones de entrega. No lo vamos a ver ahora, pues. Te preguntan en el streaming que para qué le sacabas el corazón al cerdo. No es el corazón, parece que le sacas el corazón, pero digamos que es un gesto simbólico porque lo que lo estás es despellejando, le estás quitando la piel. Lo que pasa es que si realmente cuando despellejas parece que estás quitando el corazón. Ya se lo digo. Eso es mucho control. ¡Perraco! ¿Qué ha pasado? ¿De qué se cuece por aquí? 19 de diciembre. No, ya está disponible en un web oficial. Ah, es que lo veo unos segundos después. Thank you.
Gracias. Me pregunto qué está cocinando. De esas torres de radio. Si no, no podré conseguir mercancía de las aldeas. ¿Dime? Y créeme, tienen algunos juguetes que te vendrían. Claro, no me extraña que estés enganchado. ¿Qué? No me extraña que estés enganchado. Oh, gracias a los dos. Me he visto poco, ya temía que se te hubiera olvidado cómo cocinar. Somos parientes. ¿Sabes que no hay nadie más que tú en la familia que merezca la pena? Come. Quiero que cojas algo de cuerpo. Otro día siempre con las bromas. Haré streaming del modo cooperativo y de otro día también haré del multiplayer. Otro día, ¿no? Porque me estaban los chavales de Infinitum y usuarios que tenemos viéndolo. Que para ver multijugador, pero me parece a mí que va a ser el próximo día, chicos. Que tenemos a Jasito ya. Venga, enseña un poquito el multijugador. Venga, va. Venga, va. Que luego. Porque cuando lo probé me tuve que ir. Así que lo voy yo con vosotros casi. Pues mira, perfecto.
sí, para la personalización, claro. Personalizar nuevos tatuajes. Ajá. Apagado porque ahora aquí hay ruido. ¿Eh? Tengo el micro bajado porque ahora aquí hay ruido, pero te están diciendo uno del level 75. ¿Ahí hay uno del level 75? No sé si se refieren a que luches contra uno de esos, ¿sabes? Como pues. A tope. Sí, parece que está esperando, ¿no? Ah, venga, va. Fijaos, Mayday, Mayday, transmisión en naufragio. Así que escúchame bien, hermano. Tenemos varios transmisores por ahí y quiero que vayas a por ellos para coordinarnos como es debido. Cuando un transmisor esté listo, será mejor que vayas con tus compañeros a por esa mierda antes que nadie. ¿Las buenas noticias? Si la cagáis y perdéis el transmisor, tenéis 2 minutos para arrebatarlo. Pues estos transmisores, esta mierda rusa de la Guerra Fría de los cojones, se romperán en vuestro culo. Se calentarán y potenciarán la señal, ¿vale? Así que, ¿sabéis qué? Una pequeña bonificación. Si controláis un transmisor en ese momento, puntuaréis doble. Hasta que esa mierda explote y deje de emitir. Digo, el audio bien, no se escuchas tu voz. El micro está muy bajo. Interceptando transmisor 1. ¿Para qué molestas en enterrarlos? Parecería un poco una rifle, pero cuando sacamos la mira. Transmisor 1 bajo nuestro control. Esta partida es que somos 3. Vamos a otra. Thank you.
de juego Dominación es el típico de capturar base y mantener. Bienvenidos a Dominación en Hacienda. Me gusta porque la tierra de nuestras familias. Hay más acción, ¿no? Aquí empieza la batalla por nuestra isla. Dominad a nuestros enemigos controlando los puntos de mando. La base. Parece que el host abandona la partida, está haciendo una migración de host. Elegimos la clase que acabo de crear. Los ancestros nos guiarán. Estamos tomando el almacén. Hemos tomado el almacén. ¡Necesito recargar! ¡Enemigo en el molino! Como he dicho, también tiene niveles, claro. ¡Hemos capturado el mercado! Sí. ¡El enemigo tiene el molino! Tenemos nosotros dos bases, ellos tienen una. Vamos allá por ella. Parar un momento. Vemos cuando matamos, vamos a cambiar nuestra arma. Ah, mira, por ahí. Necesito ayuda aquí. Joder, me han dado. Iba a probar esto de revivir, mira. Están invadiendo el almacén. Cuando tumban a los enemigos podemos revivirlo. Esto es un compañero y están tomando el almacén. Ah, qué bien. Están robando el mercado. Si no viene me puedo levantar y si no puedo morir. Que este tiene la opción de que te rescaten en el último. Han tomado el mercado, tienen todas las posiciones, sí, recuperadlas. Estamos tomando el control del almacén. Estamos capturando el mercado. Nos estamos apoderando del molino. Controlamos el mercado. Controlamos el molino. Están avanzando sobre el mercado. Estamos tomando el almacén. Estamos tomando el control del almacén. ¡Me han dado! ¡Me han herido! ¡Socorro! Me van quedando un poquillo, yo lo sé. Thank you.
¡Estoy recargando! ¡Estamos reclamando el almacén! ¡Mierda! ¡Necesito ayuda! ¡Están tomando el molino! ¡Estamos tomando el control del almacén! ¡Exploradores activados! ¡Tengo que recargar! ¡Exploradores listos para volar! ¡Tenemos el almacén! ¡Hemos capturado todos los puntos! ¡Conservadlos todo lo que podáis! ¡Hemos perdido el molino! ¡Recargando! ¡No pueden detenernos! ¿Cómo se usa el grito de batalla? Que no lo sé. Con la T. Estamos capturando el molino. ¡Que cifre! ¡Estoy orgulloso! ¡Para usarlo! ¡Tenemos el molino! ¡Hemos tomado todos los puntos! ¡Que no decaiga! ¡Están asaltando el mercado! ¡Obús aliado viene de camino! ¡Hemos perdido el mercado! ¡Estamos reclamando el mercado! ¡Estamos tomando el mercado! ¡Exploradores funcionando! ¡Explosión y humo aliados acercándose! ¡Hemos capturado el mercado! ¡Hemos recuperado todas las posiciones! ¡Seguid así! ¡Enemigo en el molino! ¡Gas venenoso aliado a punto de actuar! ¡Bombas de barril listas para lanzar! ¡El enemigo tiene el molino! ¡Estamos tomando el molino! ¡Alto! ¡Tengo que curarme! Controlamos el molino. Estamos controlando todas las posiciones. Protegedlas a toda costa. Mierda, necesito ayuda. No me levanto. Vas a salir de esta. Te recuperarás. No hay nada que... No fallaremos. Entregaos a fondo. ¡Están robando el mercado! He cambiado el botón de las granadas. Están asaltando el molino. Recargar.
¡Exploradores activos! ¡Viene un obús enemigo de camino! ¡Enemigo en el molino! Eso ha estado bien, muy bien. ¡No pueden matarnos! ¡No retroceden! ¡Obús aliado viene de camino! ¿Cuántos tajos hacen falta para llegar al centro? Estás ahí molándote mucho. ¿Eh? Estás ahí molándote mucho. Dos. Aparta eso. Solo me divierto. Estás ahí molándote mucho, digo, en el juego. La pieza. ¿Y? Limítate a vigilar. Te pone un cooperativo y te emociona. La verdad es que vas con retraso. Los cogemos prisioneros, ¿vale? Aquí viéndolo. Si quieres parar ya, porque llevamos mucho rato. Sí, vale. Bueno, chicos, pues nada. Otro día seguiremos más cosillas. Y ahora es... Venga, pues nada más. Vamos a subirlo a YouTube también.